¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos con la segunda semifinal. El local Cóndor de puta versus la Visita Diamante. Sean todos bienvenidos. Ya estamos, estamos en vivo y en directo para vivir este segundo partido. Adelante, por supuesto, también don Guillermo Fernández. Gracias, señor director. Querísimos amigos, ya estamos de vuelta con este segundo compromiso. La segunda semifinale entre el visitante diamante de los Andes y el club deportivo El Cóndor de Putaendo. Querísimos amigos, un tremendo pendón maravilloso que ustedes lo vieron ahí. No a la violencia, no a las agresiones y compartamos, compartamos esta cultura deportiva del fútbol amateur. Exactamente, bienvenido también por supuesto, don Felipe Meldocotum. Don Guillermo normal muy pero muy buenas tardes, y estamos prestos y dispuestos para vivir lo que es la alegría del fútbol amateur. En vivo y en directo desde la cancha, la hermosísima cancha El Cóndor de Putaendo. Estamos viendo lo que es esta primera primera vez de la Copa Condoriana. Fútbol del bueno, en este domingo 11 de febrero, semifinal segunda de negro y blanco, el conjunto dueño de casa Cóndor de Putaendo de amarillo, perdón, de verde y blanco, el conjunto de Diamante que viene directamente de Rinconada de los Andes. Don Guillermo Domar, si gusta, conocemos la cuaterna arbitral y también conocemos a ambas escuadras titular. Vamos Pipe con el trío de jueces, polerón celeste, pantalones negros y las medias negras. Es el trío referil. Vamos con el Atena Vitral, asistente número uno será el señor Marcelo Guerrero. Asistente número dos, don, pa, don Pedro Vargas, juez principal de Tecotejo será el señor Daniel Valenzuela. Don Guillermo, usted me dice con qué oncena partimos. Siempre con el respeto que se merece. Bienvenido al visitante Diamante. Nos vamos con Diamante, siempre Diamante, que viene de Riconar los Andes. Oncena titular, número 23 en portería. Diego Urtubia, línea de cuatro en el fondo, número 17, lateral derecho. Franco Arenas, dupla de centrales, 16. John Vierroel, lo acompaña el 18. El flaco. Nicolás Campos y cierra por la izquierda. El número 15. Eduardo Edu Valdivia. Línea de cuatro en el medio, es un rombo, número dos y capitán Álvaro Lepe. Cinco para Matías Gallardo, ocho para Daniel Osandó, el Eto. El número seis es para Marcos Caroca y arriba en delantera de Diamante. El número tres, Cristian Abayain y el nueve, Jorge El Pilluca Villalona. Ahí está presentada la escena titular de Diamante, siempre Diamante, dirigidos por don Diego Abayain y su ayudante técnico, don Marcos Palacios. Nos vamos con el cuadro local. Cóndor de Putaendo. Nos vamos con la escuadra dueña de casa. Cóndor de Putaendo De la asociación Putaendo. Justamente. El número uno en portería. Cristian Tapia. Línea de cuatro en el fondo. Lateral derecho. El número 8. Matías Ábalos. Dupla de centrales. El número 7 para Danilo Páez Número 30, Felipe Olivares. Cierra por la izquierda su capitán. El número 13, Ramón Lascano línea de tres en mitad de campo de juego, número 5 Jorge el Coqui Hidalgo, 14 para Yerko Nieto, Seis para Joaquín, el Juaco Lascano y un poquito más arriba en faceta de creación el número 10 Yuri Videros y dos hombres en delantera, el número 11 Elías Figueroa y el número 9 Carlos Ortiz, presentado el Cóndor de Butendo con su DT Don Jonathan Tapia. Cuando se venía el conjunto dueño de casa Pelota tibia, pelota livianita en estos primeros eh, minutos de juego. Y ya va saliendo desde el fondo Diamante. Balón desde el fondo. El flaco Campos el balón. Arriba querían ir a buscar al Piyuca. Se cruzaba en el fondo. Danilo Páez. Complemento de Felipe Olivares. Bueno, presionar arriba los dueños de casa. El balón era de Franco Arenas. Salió completamente la esférica Don Guillermo, semifinales en esta primera edición de Copa con Doriana, que lo estabas viendo en la pantalla de Telefútbol. Sí, efectivamente. Gracias, queridísimos amigos, por ser parte de este equipo deportivo. Tú que estás en tu hogar, estás por ahí en algún lugar viendo estos compromisos de semifinales, que es el último partido, a la tarde vienen las finalísimas, grandísimas, pero creo, creo que son dos equipos tremendos, de igual que el anterior partido, donde estamos viendo aquí no hay estudio, aquí un error puede costar lo gravísimo como es el gol por parte del equipo contrario. La pelota capturada y van a profundizar, quieren ir a buscar a, a Bayá y se cruzaba Paez. Va a ser el primer chiro de canto que va a corresponder al visitante a Diamante de la Asociación ricona de los Andes. Sí, efectivamente, un toque de pelota para el puntero muy bueno este número. Eh... 9 Villalón, pero desgraciadamente no alcanzó. Trató el defensor de tapar la pelota, pero justamente le tocó el balón en uno de los botines. El primer tiro esquina para el visitante. Arriba la esférica, fue pasada, no podían conectar y se pierde la bocha. Va a ser una reposición manual que va a ejecutar el capitán de Cóndor, que es don Ramón Lascano, el lateral izquierdo. Primer tiempo que consta en 35 minutos por lado. En vivo, en directo, desde la cancha del Cóndor de la Asociación Putaendo. Para luchar justamente las canas esférica. Lo fue a anticipar el Pilluca Villalón. Se perdió la esférica, se perdió el balón. Reposición manual para Diamante en fase de ofensiva. Restaurante donde Humberto Chamorro, comida casera, Camino Piscicultura sin números, Aladillo Los Andes. Restaurante donde Humberto Chamorro. Combinando. El anticipo de Lascano se van juntando justamente con Viveros está metidito un poquito más atrás el enganche del conjunto local con la, la esférica balón luchado en mitad de campo de juego la media vuelta de todo de Osandón cambiando el fútbol por la izquierda acá aparece Duvaldivia. balón de Caroca vamos a ver qué hace Marcos en la marca Nieto sigue Caroca balón para todo se quería perfilar el número 8, le cometían falta, así lo dictamina don Daniel Valenzuela, el juez de este cotejo, juez principal, va a ser un tiro libre don Guillermo, más que interesante para el visitante. Muy bien, muy bien el juez acá, el señor Valenzuela, porque justamente el número 8 iba cuidando el balón, y el desgraciadamente hay tres cuartos partes de cancha, el defensor le tocó abajo, pero inmediatamente, ustedes lo escucharon, ¿cierto? Si están viendo tu canal Telefútbol, el pisato. Del señor Valenzuela cobrando el foul. Tiro libre, más o menos cuánto. Habrán unos 10, 12 metros en la entrada de la Liga Grande, directa. Mano en jarra, hasta el número 3 por parte de Diamante, que viene siendo Osandón. Está el número 8, que es este chico Osandón. Y Don Omar. Agay. Y Don Omar, si este gol es golazo, se va a ir a Insalan, le va a pegar. ¡Ojo! Ojo que cobran una mano nuevamente, fue fuera del área, va a ser otro tiro libre y una amarilla, don Guillermo, para la escuadra sí, Cóndor. Mira para amarilla. Efectivamente para el número 30, sí, Olivares. Correcto. Número 30, Olivares. Muchas gracias, don Guillermo. Sí, justamente el tiro libre ahí, muy bien colocado. ¿eh? Yo creo que algún daño podría haber hecho, algún susto, porque al ángulo del costado derecho del portero Tapia. Así que por lo menos... Podría haber pasado algo, ¿eh? Oiga, don Omar, si este gol es golazo de tiro libre, ¿para dónde se va a ir el RIL? A Telegui un Bajo Fútbol 1, nuestro canal ahí en Instagram. Para que nos sigan ahí. Exactamente, cuando veo con muchas ganas de pegarle al número 3, o puede salir la pantalla y le pega a Vallar. El 8. Sí, vamos a ver si le pega a Cristian sí, a Vallar o si está buena. también... Eh, Todo Sandona. También están los muchachos de Diamante, se retira, lo dejan solo con la bocha al número 3, Cristian Abayay. a uno de sus delanteros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y seis muchachos en la barrera del cóndor. Le va a pegar a Bayay. ¡Uf! ¡Uf! Uf, irita Galera. Estuvo cerca Cristian, estuvo cerca el delantero, el número 3 de Diamante, don Guillermo. Así es, muy parecido al primer tiro libre, porque buscó el ángulo. Acá es cierto, lo buscó verdaderamente, porque la barrera no estaba, estaba muy lejos. Por lo tanto, creo, creo que se perdió una buena oportunidad. Ojo con Diamante en esos tiros libres. Justamente van despejando desde el fondo los zagueros del Cóndor y se puede armar una contra con Viveros. La media vuelta, la de Liga Figueroa. Combinando de primera por la derecha Matías Ábalos. No se podía juntar con el Coque Hidalgo. El balón corresponde a Diamante. Toque del capitán Lepe. Combinando de primera a Dual Didia. Y acá el cambio de caroca. Interesante el balón que le van poniendo al mellizo. Que estaba en posición de adelanto. Levantaba la banderola a don Pedro Vargas, el asistente número 2. Y lleva jugando el conjunto de Cóndor que se van equivocando en el fondo. Ahí estaba ya ahí y en el área. No podían profundizar esa esférica, don Guillermo. Iba saliendo con oficio Lascano desde el fondo, el capitán Ramón. Era muy buena, era muy buena la segunda llegada por parte de Diamante. Muy buena. Primeramente, dos cosas. Uno, que la pelota le rebotó en, en el hombro, un poquito más abajo el hombro al número 9 y posteriormente está en posición prohibida. Pero yo todavía veo un poquito nerviosa la defensa del cuadro local Cóndor. No lo veo tan, tan parejo, tan concentrado, porque estas dos o tres, eh, digamos, de inteligencia ha llevado a para el susto de tapia. Solo vamos a Optimiza Muebles, expertos a tu medida. Diseñamos juntos nuestros clientes con los mejores materiales del país. Síguenos en nuestras redes sociales, en arroba Optimiza-Muebles. Optimiza Muebles, expertos a tu medida. Va saliendo desde el fondo para Diamante, el flaco Campos, Nicolás. Querían combinar justamente con el Piyuca, Villalón. El Violón corresponde al dueño de Casa Cóndor. El anticipo fue óptimo de Caroca, de Marcos. Y se viene por la izquierda, Vallai. En la marca Ferri estuvo Matías Ávalos. Sigue Vallai. Va a salir Danilo Paez. El experimentado Zaguero. Sacando la bocha, pero la respuesta es de Diamante. cafixian en el ataque. Caroca. Marcos. Combinando con Edu Valdivia. De primera con el capitán Álvaro Lepe. Combina que combinan los diamantinos. El Verdao. Por el lado derecho. Se está viniendo Arenas. El balón al área. Cabezazo tibio. Tenue. Pero estaba todo en posición de adelanto, don Guillermo, pero era interesante lo que hacen los muchachos de a Los Santos. No, totalmente, totalmente de acuerdo, Diamante. ¿eh? Tiene bonito toque al balón, hay, a, a, hay mucho talento, especialmente aquí en el mediocampo, abren la cancha. Pero es la segunda oportunidad de que este chico número 9, Villalón está en posición adelantada. Él tiene que ver a sus defensores y dar un paso antes, no para atrás. De espalda a la portería de Tapia. Antes tiene que dar un paso y ahí quedaría muy bueno en línea. Ojo que se estimula en el ataque de todo. Quería pasar entre dos el número 8. No podía ejecutar de buena manera esa esférica. Y va teniendo el balón, Cristian Tapia, el golero de Cóndor saliendo alto, en mitad de campo de juego. Un pasito antes, como decía Don Quijano. Me, me recordaba una prima cuando estaba aprendiendo a bailar. Ah, verdad. Era súper descoordinada, los pases en forma inadecuada. Cuidado. Así, al mismo la zancadilla. Arriba al centro de Arenas. Cabezazo a Ábalos. Complemento en el fondo del Juaco Lascano. Y acaba teniendo la pelota el Flaco Campos. Combinando de primera el capitán Lepe. Combinando por la derecha con Arenas. El desprendimiento de Franco. Se estimulan en el ataque, defiende Cóndor con todo. Pero acá aparece Matías Gallardo. Y el anticipo es de Ávalos No podía salir. Caroca, acá está de todo. Se va a perfilar el número 8. Se saca el segundo. Condoriano, vamos a ver qué hace en el área. Se cruzaba Danilo Páez en el fondo. El balón rebotaba en el zaguero. Va a ser un saque manual de inofensiva. Don Guillermo para Diamante. Don Guillermo, ¿me puede decir lo que no le gustó? No me gustó verdaderamente, es cierto, a ese confiamos es mucho en la persona de uno, ¿ya? pero acá tenía solo al número 3, eh, al Valladolid. ¡Ojo! Le va a quedar la pelota a Edu, el balón que no bajaba, lo iba a presionar Ábalos, era interesante la pelota que le bajaban a Eduardo, a Edu Valdivia, se repetía con todo el lateral izquierdo de Diamante. Era antes, era antes la apertura, era antes la jugada por intermedio de este chico número 8, muy chiquitito, muy habilioso, pero eh, no es solamente él el que está jugando. Se equivocaba en el fondo, Felipe Olivares, el anticipo de Divia, complemento del Piyuca, el mellizo. Sí, posición prohibida. Justamente. Ahí lo dice todo, lo manda todo el juez principal. La voz de mando en el campo de juego, don Daniel Valenzuela. Vivimos este primer tiempo de este domingo 11 de febrero. Semifinales única de este primer adulto de esta Copa Condoriana. Fútbol del bueno. Arriba el balón de Carlos Ortiz. Lo va a ir a presionar y ganando la esférica John Villarroel. Ojo, desaplicaciones en el fondo. Y Uy. se cruza el flaco Campos. Titubeaba en el fondo. Diego Urtubia. La pelota se fue, se fue un chino de canto. Va a ser el primero para el dueño de casa. Un error, un error garrafal, pero por lo menos después eh, lo enmendó, ¿eh? sí. sacando la pelota para el primer tiro de esquina para el Condor. Casi, casi le cuesta. Arriba el balón, ojo, que sobraba unos zagueros. No podía llegar Matías Gallardo. El balón se pierde y va a ser una reposición manual para el conjunto Diamantino. Y nosotros salvamos a dron, pulverizaciones aéreas. Con su dirección, Los Espinos, número 16, El Roble, Yay. Yay. Página web, www.cultidron.cl. El foro de contacto, el más 56-988-7911-78. Cultidron, pulverizaciones aéreas. ¿Me habló de Yay? Yay? Sí, de Yayay. Yay. Botillería donde El Charlie, Uf. Salvador González 264. Las mejores ofertas, productos y atención, igual que Minimarca Cipirón. Botillería donde El Charlie. Sí, ahí a, al ladito, a detrás del ancla, para pagar la sed. ¡Ojo! De fuera del área, Viveros reclamaban algo en la banca mano, del reclamamos. conjunto local. La pelota tocó en un diamantino y se va a venir el segundo chero de canto que va a corresponder a cóndor de Putendo. Sí, efectivamente, efectivamente era penal porque la pelota, pero va a ver el criterio del señor Valenzuela. Si la mano que le pegó el rebote estaba pegada al cuerpo o no. Arriba el balón, Campos en el cabezazo, el zaguero diamantino. Quería apagar el fuego de la ofensiva del Cóndor. Se va, de, se va a hacer el tercer chiro de canto que va a ejecutar por el lado derecho el conjunto local en el área y ingresa el capitán Lascano. Vamos a ver, pelota al primer palo. La van sacando de en calidad de emergencia los muchachos de Rincón de los Andes. Una cosa importante, Pipe, que estamos viendo acá. Diga. En los tres posiciones adelantados que ha tenido el cuadro de, de Diamante. Ha sido el buen comportamiento y el estrecho margen, digamos, que ha tenido la defensa por parte del Cóndor. La hace muy sí. bien, muy bien eh, la línea de posición adelantada. Es el cuarto, es el cuarto chiro de Canto que va a corresponder a Cóndor. Se arman las parejas. Ojo Campos en el fondo. Nuevamente el zaguero. El flaco Campos sacando el peligro. Y se viene por la derecha el conjunto de Diamantes. Se venía con todo Franco Arena, Salió esa bocha. Interesante la arremetida del lateral derecho, don Guillermo. No, buena. Lo único, lo malo, que en el último toque eh, le salió muy largo. Y ahí eh, no pudo. ¡Ahí no, va! ¡Ojo! Se viene nuevamente diamante entrando al área. Acá le va a quedar una pelota sobrada al Pijuca Villalón. Se va complementando con Marcos Caroca, ojo de afuera de todo, puede probar, va a centralizar con Lepe el capitán, un zurdazo de Álvaro, la pelota que no podía bajar, cuidaba el parietal superior, Cristian Tapia, se perdió Felipe. la bocha y va a reponer el Cóndor de Putendo. Felipe, ¿Qué? diga, diga. A su izquierda el DT, ¿de, ¿De la qué la club es? Club. De Cóndor de Putendo. De Jonathan ah, Tapia. Se enojó una barbaridad porque casi, casi gol de Diamante. Sí, por mientras que hay un break en este cotejo, nosotros vamos a salvar a Botillería, donde el Charlie podrá encontrar bebidas, delivery, vinos, licores... Eh, con su casa matriz en la población, 28 de marzo, al costado del Club Deportivo, 28 de marzo. Y su segundo local, su nuevo local, en Salvador González, 264, detrás del Ancla, en el centro de Yay Yay. Horarios continuados de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Todos los días abiertos. Tienes que visitarlo con sus nuevos conceptos, sus nuevas promos. Y si no, escríbele al Delivery, al más 569-5264-1161. botillería donde el Charlie. Promociones de primera, don Guillermo. Sí, muy buen partido. Eh, hasta el momento, los minutos que llevamos ha sido un partido parejo, un partido donde los dos no quieren hacer, no quieren cometer algún error. Eso es, yo creo que están tan bien concentrados en ese sentido. Acá, por ejemplo, le podría haber costado el gol. Con ese error garrafal por parte de campo de Diamante. Pero luego se recuperó y tiró la pelota al primer tiro de esquina. Luego, por el costado del cóndor, claro, los primeros minutos, los primeros segundos, había un desorden como que todavía esas ansias, el nerviosismo, no podían tomar la, la manija del partido. Pero lo que me ha llamado mucho la atención o el jugador número 9, que es Villalón, no se ha dado cuenta que las tres veces cuando recibe el balón está en posición adelantada, pero lo está haciendo muy bien la línea de, de posición a Osai, el cuadro del Cóndor. Bien el equipo, muy bien, hasta el momento alta temperatura, pero veremos qué pasa luego de este pequeño relaje. Gracias a Minimarque Zapirón, conocemos la temperatura actual en el Valle de la Concagua, en Putaendo. 30 grados y una humedad del 30%. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo sacamos el sombrero los chicos. Estar jugando ahí a una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora. Estar jugando, buscando el 1 y 2, los tiros libres. A una temperatura de 30 grados. A mí me da unas ganas de unos trekking aquí, Felipe. Unos uno <laughs> cerros. Unos cerros. Ay, ay, ay. Está a a perderse ay, por ahí. Claro. Ay, me trae, no recuerdo. Bueno, pero. Cuando jugaba a la escondida. Claro. ¿Ah? Ahí Ahí, ahí, ahí reconoció a su prima, la prima de. No, la prima sigue escondida. Sigue escondida la prima. No, no la llevamos porque se pierde. Sí, no sí. Medio atado después, pero bueno. Acá está Lepe. Balón por la izquierda, se desprende Du, Va a ser secundado por Danilo Páez. Nos toca la pelota el zaguero, el experimentado zaguero del conjunto de Cóndor. Y va saliendo ya Tapia desde el fondo, Cristian, justamente con Danilo. Alón desde el fondo. Primer tiempo en disputa. 0-0 el marcador en esta semifinal única. Va saliendo Cristian Tapia desde el fondo. El colero de Cóndor. El primero tocando el Juaco Lascano. Acá conectando con el Mati Ábalos. Desprendimiento del lateral derecho. Y el anticipo de Lepe. Y el complemento desde el fondo de Filipe Olivares, del zaguero del conjunto de Cóndor. Tapia lo va a presionar Cristian Abayayayay. Por acá aparece Marcos Caroca para Diamante. Complementación de todo. Va a probar de fuera. Uh, 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 Balón uh. más que interesante. Sigue confiando el portero, el golero del conjunto de Cóndor. Pasó cerquita, don Guillermo. Ahora me gustó. Me gustó la iniciativa, parece que me escuchó a través de su... ¿ah? De su cosito que tiene en el oído. Su Bluetooth. Exactamente. Porque verdaderamente. Se sacó al jugador. Buscó el perfil. Y arrastrado. Tiró al arco. Y eso pasó muy cerca. Por el costado derecho-izquierdo. Del buen meta Tapia. Es que le dijeron que era papá del pájaro Fernández. Ay. Este. Bueno, bueno, bueno. El balón de Edu. Interesante. No podía conectar con el pilloca Villalona. ya va saliendo el golero. Cristian Tapia. ¿Cuánto Villalón? ¿Cuánto? El piyuca. El, ah, el, el mellizo. El número 9 de la escuadra de diamantes. Villalón. Sí, y acá aparece Arenas. Y el otro chico es Osandón, el 8. Sí, el 8, que es Eto. Me gusta que le digan esto al Osandón. Pelota de Valdivia. Ah, justamente con Osandón, ahí está esto. Complemento del piyuca, que no se podían juntar con Avallay, un taco ciego. Y del fondo, Páez sacando la esférica. Pero acá la tiene nuevamente el Mati Gallardo. Eto. O. Balón desde el fondo con John Villarroel. Abriendo por la derecha con Arenas. La marca va a ser de Yuri Viveros. Gallardo. Balón de Caroca. Por la izquierda se arrima el Edu Valdivia. Eto. Abayayay. O se podían juntar los muchachos. De acá, quería cuidar la pelota de Luis Figueroa. Lo bajaban al número 11 y delantero del conjunto dueño de casa de Cóndor. Tiro libre mitad de campo de juego para Cóndor de Butendo. Complejo, ¿ah? ¿eh? Complejo, pero Así me dijo una y una. Complejo, pero estoy de acuerdo con Valenzuela porque ya los dos tomados. Y a los dos tomados y ya se perdía el balón por parte del Cóndor. Así que por lo tanto, bueno, respetamos el cobro. Acá jugando el Cóndor de Butendo con Carlos Ortiz. Cuidando la esférica, Figueroa, balón para Ábalos, tocando en mitad de campo de juego con Cone Nieto, Olivares, Ábalos, querían juntarse más arriba con el juego, las canos se cruzaba Marcos Caroca, saque de manos, que va a corresponder a Cóndor en este primer tiempo, 0-0 el resultado parcial. Torneo Condoriana 2024 acá en el recinto del Club Deportivo. Cóndor de puta endo. Ojo, ojo que se viene el cóndor de puta endor. El centro va a venir para atrás. Y va a quedar en el área. Se cruzaba el Mati Gallardo. Va saliendo el volante Diamantino. Complemento de Lepe. Perdón, era Caroca. Se equivoca. Y acá está Viveros. Oh. Creo, creo, creo que se adelantó en esa definición. Era interesante lo del cóndor de Buterfield. Un, gol, un golpe con más veneno. Ojo, ojo, que acá le queda la pelota al número 3, que es Cristian Abayay. y la marca Ávalos Sigue el fútbol, es todo con la esférica. Sigo Sandón. Lo iban a doblar en la marca. Y acá de nuevo la pelota de Abayay. Quería sorprender al pórtico del golero Cristian Tapia. No fue óptimo y va a reponer desde el fondo el dueño de casa, don Guillermo. Totalmente de acuerdo al comentario que hiciste. Así ah, se apuró un poquitito Vivero porque verdaderamente al otro costado tenía el número 17 y tenía a su compañero el número 11 Figueroa. Le pegaron una mirada, yo creo que lo dejaron lleno de hoyito con esa mirada, oye, porque estaban solos, porque los tres defensores se vinieron hacia acá con Vivero. Sacado. Sí, el juez. Impecable don Daniel Venezuela ahí. Va a ejecutar cóndor de puta endo. En este primer tiempo el saque de manos en mitad de campo de juego. Saludamos a todas las muchachadas del tablón virtual. Isidora Herrera. A Club Diamante ahí apoyando a sus muchachos. Diamante siempre Diamante. Vamos Diamante que se puede, dice Patricia Artorga, Todos los muchachos conectándose. Al tablón virtual. Saludos a la muchachada acá. Saca de mano que va a corresponder a Diamante. 0-0 el resultado en este primer tiempo. Lepe. Le fueron a presionar. El balón corresponde a Carlos Ortiz. Falta. Ejecuta sí. al señor Valenzuela. Va a ser un tiro libre para Condor de Putendo. Acá sale el otro finalista, don Guillermo. Sí, efectivamente. Aquí sale el otro finalista para llegar a ver qué es lo que pasa con Valle Alegre. Yo creo que hay, hay un respeto. Yo, yo tengo una pregunta, director, para usted. A ver. Usted que está en un segundo piso, tercer piso, que ve a lo mejor la panorámica más lindo. Usted que está encargado de las cámaras, de todo. ¿Qué le parece este primer tiempo con el primer tiempo del partido anterior? Eh, no, el partido anterior fue mucho más, más de todo. Más intenso, más rápido. Yo creo que también puede ser el factor del calor también. Sí, según por supuesto, eso. claro. Sí, habían dos cosas. Una, que es la alta temperatura, porque estamos en 30 grados pasadito Y lo otro, que... Aquí hay más toque al balón. Si ustedes se dan cuenta, abren la cancha, hacen girarle el baloncito, pero creo que hay más talento. No quiero decir que en el otro partido no hubo talento, porque exquisito, pero había más dinamismo. Había más gana de abrir el marcador. No sé, me da la impresión de un pequeño comentario. Le agradezco ahí a don Carlos Villarroel en el tablero virtual. Me dice: El mellizo es el número 3, es Cristian Avayayayay y el pilluca es el Jorge Villalón, el número 9. Así que en muchas Tuyuta. gracias Don Carlos Villarreal Que está atento ahí A, a la, la transmisión Está con una cerveza Pero No, pero está, pues, Lo saludamos Creo que hirvió ya la cerveza Un gran saludo para allá, Para de Los Andes Acá el tiro libre Va a corresponder A Cóndor de Puta Cabezazo en el fondo De los zagueros verdes Complemento Los volantes de Cóndor Le pegaba mordido Uno de sus volantes La pelota se pierde y Va a ser un Reposición manual Don Guillermo En mitad de campo de juego Sí, efectivamente, lo bueno que tiene Estudiante en estos tiros libres, en los tiros de esquina, que tiene a campo, con una altura tremenda, entonces ahí como que no pasa. Diamante, ellos. diamante. <risa> diamante, <risa> perdón. <risa> ¿Qué dije, Estudiante? Sí. Diamante, Estudiante perfecto. de la Plata. Sí, pero creo, creo que es eh, lo bueno que tiene el cuadro de Diamante en la parte de la saga. La altura que tiene este chico campo. No es que con la calor, eh, Felipe, uno cambia los nombres. Oh, de repente. Ojo, que se cruzaba en el fondo Danilo Páez. La pelota va a hacer una reposición manual en ofensiva para el conjunto Diamantino. Que ya ejecuta sus delanteros. Ojo, le van a bajar un balón a todo. Que no podía conectar. Y de primera va saliendo Ábalos. Ojo, al piso fue Lepe, el, el capitán de buena manera. Así lo distemina. fue el juez principal de Daniel Valenzuela. El centro de Caroca, el segundo palo. Y Lascano. Ramón Lascano, el lateral izquierdo, no quiso complicaciones. Sacó la pelota a un nuevo chilo de canto que va a corresponder a los muchachos verdes y blancos de diamante. Sí, efectivamente. Así que es un jugador tendido en el gramado de juego. El conjunto de Cóndor de Putaendo que está sin, sin cambios hasta, hasta el momento. No hay banca. Así que van a ver al jugador afectado, que es el número 6. Es el Juaco Lascano. Sí, lo malo que cayó, cayó mal. Aquí, cierto, un pequeño suave, pero eh, es la caída, la de él. Y eso es, eh, digamos, la cadera izquierda de este chico Lascano, Joaquín Lascano, número 6. Doctor, ¿sabe qué me duele la cadera izquierda? Eso es. ¿Qué me podría decir usted, doctor? Tome, ¿qué te pasan? Dos dipironas de 500 miligramos. Espere una media hora, dos horas, que cuando le haga efecto la dipirona... Y cuando, cuando se me mejore el lado la izquierdo, que con el lado derecho. Felipe, dígame, Dormar. Hay un 9 en diamante. Sí, a ver, hay un 9, sí. Y se llama Jorge el Pilluca Villalón. Pilluca, a no sé sí. que se me equivoque. Pilluca. Pilluca, bueno. Se va a venir el chiro de canto que va a corresponder. Número 2. A los muchachos de Diamante. Las parejas en el área. Ah, puñetazo de Tapia en el fondo. No se quería mortificar la vida. Complemento de Yuri Viveros. Lo fue a presionar vialón. De nuevo Lepe con la pelota. ¿Cómo pelean entre el ellos, Guillermo? Ah, oh, bueno, con la... eso sucede, po. Arriba el centro, quieren buscar a John Villarroel, que estaba metido en ofensiva, el zaguero del conjunto Diamantino, que no podía conectarle en faceta aérea. Dame un pase bueno, po. Empieza oh, el... ¿eh? eso... <laughs> eso sucede mucho, señor director. Cierto que sí. O por último, ustedes lo vieron en el primer partido, este chico, eh, ¿cuánto se llama? El buenísimo, de que Hidalgo... ¿Cómo, sí. ¿Cómo gritaba a sus compañeros que le tocaron la pelota? Nunca se la tocaban. Por lo tanto, tú ese desgaste va haciendo un desgaste psicológicamente, mentalmente. Y acá es extraordinario. Ojo, que tocaban al delantero del conjunto de Diamante, pero sin falta bajaban al Pilluca Villalona. La pelota a cargo de Ortiz para puta Lo Fue a marcar el flaco Campos. Salía la pelota. Yo lo quiero llevar a, otra, a otro video, a otra toma que hizo nuestro director, que diga, seguramente diga. que nuestros directores lo vieron, nuestros clientes. Eh, en ese tiro de esquina se vio el pique y cómo salta este chico campo. Le sacó toda la parte a donde va el cuello a todos los defensores, pero desgraciadamente llegó un poquito tarde. Luchando se el dice, balón. ¿eh? ¿Cómo se disputa el balón? Eh? Sí, justamente luchándolo. Y acá ganando Danilo Páez. Experimentado Zaguero, entraban fuerte, pero van a parar las acciones, van a, a ver, ver un a ver, jugador ver. afectado, don Daniel Valenzuela, van a hablar con el número 6 que queda afectado, don, sí, don Guillermo. Toda, todavía no se repone. Sí. Joaquín, pues se repone el, completamente. Joaquín el juega con Lascano, hijo, porque está jugando su padre el lateral izquierdo, Ramón Lascano. <laughs> Páez, arriba la esférica, a no va a cuidar no, la pelota Campos, lo va a ir a presionar Carlos Ortiz. Salió el balón, don Guillermo. A mí no me van a querer ver en los estadios, amigo mío. ¿Por los es chiquititos, hizo no, usted? No, porque eh, veo mucho la jugada. Aquí en ese FAUR, en ese golpe que ustedes escucharon, fue justamente. Fue justamente uno de los jugadores del Cóndor que le pegó en el talón atrás, un jugador, y a su propio compañero le pegó. No le pegó al chico de Diamante, le pegó a su propio compañero, que por eso quedó un poquito lesionado. Este chico viene aquí, el número 8. Por eso te digo, eh, va a decir, este chico es muy rezapo, pero para eso estamos. Y cuando, amigos todos, amigos todos de Telefútbol 100% Mater, disfrutemos juntos don Daniel Valenzuela, juez de, principal del Tecotejo, dicen que terminan los primeros, primer tiempo. Lo están empatando 0 a 0 el conjunto dueño de casa, que hoy viste de negro y blanco, cóndor de putaendo, frente al visitante que es diamante, conjunto verde y blanco de, de la Asociación Rincona de los Andes. Vamos a descansar un momento y nos vamos a quedar con los comentarios de don Guillermo Fernández. Oye, qué peligroso, ¿ah? ¿eh? Aquí vemos, pasa por el lado nosotros, va llorando este chico Joaquín Lascano, que es el número 6 del cóndor. No se pudo recuperar de esa lesión, de esa caída que cayó. Ahora, la temperatura altísima, yo creo, ojalá, ojalá, eh, porque verdaderamente es como una insolación porque todo recibes tú de tu organismo, especialmente en la cabeza, en el cerebro. Entonces, todo eso te hace un daño inmenso, digamos, a esta altura. Ahora, ustedes me pueden decir, es que aquí nosotros estamos acostumbrados a jugar con grandes alturas, cierto, en los partidos, cierto, pero hoy estamos viendo, yo creo que ese chico sea no sea nada de gravedad en la cintura, en, en, en la cadera izquierda, y que sea nada más que y si tienen otro jugador cámbielo porque pasó llorando aquí yo lo vi si pasó por aquí al lado mío ahora del partido en sí mismo si ustedes me preguntan cuántas llegadas de peligro tuvo el cóndor cuántas llegadas de peligro tuvo diamante se lo digo sinceramente ninguna salvo los tiros libres por parte del bayay de diamante el error cometido por campo que después se recuperó y acá Solamente los tiros libres que no han dicho nada. Creo, creo que eh, eh, están especulando mucho, creo que tra están tratando de, de no cometer error, se están cuidando mucho aquí. Eh, ...no se ve quién tomó el medio campo, quién tomó las tres cuartas partes de cancha... ...aquí no se ha visto, solamente eh, se juega el balón, hacen rodar el balón, rodar el balón... ...lo vimos un par de minutos Diamante, que la tocaron como 15 veces... ...y el cuadro del Cóndor anda detrás del balón, y ese también es un desgaste... ...pero en sí mismo, en sí mismo el partido, de, el partido anterior, ese dinamismo... Yo creo que este partido es más de toque, más de especulación y no cometer error. Ahora, el número Villalón, número 9, por parte de Diamante, le tengo contado tres veces en posición adelantada. Él tiene que pensar, tiene que estar un metro, un paso antes del defensa. Cuando sale la pelota, pique, llévese al defensa. Y ahí va a pasar, pero nítidamente, no en posición adelantada. Pero un partido bueno, un partido entretenido. Vamos a ver con qué criterio, con qué actitud entran ambos equipos y no creo que haya más de un gol. Se lo digo honestamente, estamos en el descanso del primer tiempo. No creo que vaya a haber más de un gol en este partido. Correcto, correctamente. Vamos a separarnos en esta hermosa postal del estadio del Club Deportivo Cóndor de Putaendo. Y por supuesto ya volvemos con el segundo tiempo. Ya estamos listos amigos para poder vivir este emocionante segundo tiempo. Ya estamos de regreso queridísimos amigos, ya volvieron los señores el trío de jueces como es Valenzuela que es el juez principal, Guerrero y Varga. Ahí está contabilizando a los jugadores tanto el cuadro local como es Cóndor y también el cuadro diamante que representa a la hermana comunidad de Los Andes. Un gran saludo, un gran saludo para todos ellos, especialmente para esos grandes amigos, grandes vecinos de Quilpué, Viña del Mar, Belloto, Achupaya, Villaflores, Chorrillo, Piña Blanca, Lima, Chiquillota. Para todos ellos, vamos, queridísimos amigos, fuerza. Ahí va. El señor ya se lleva su pitazo a sus labios para dar inicio. Ahí está, ustedes lo escucharon, queridísimos amigos. Pipe, el balón ya empieza a rodar. Amigos todos, amigos todos de Telefútbol, 100% Matel, disfrutemos juntos. Empieza a correr ya la pelotita en este segundo tiempo. En estos segundos, 30 minutos. Están igualando 0 a 0 el conjunto que hoy viste de verde, que es Diamante de la Asociación Rigonal los Andes, frente al dueño de casa, que es Cóndor de Puta Endo, Con la pelota justamente Páez Danilo. va Saliendo de atrás, Zaguero, que viste también la remera de Miraflores. con oh, mirando por la izquierda con el experimentado Lascani, capitán del conjunto dueño de casa de Cóndor, que sale de buena manera a mitad de campo de juego y se estimula en el ataque con todo Ramón. Faltó juntarse mejor con Yori Viveros. Estuvo cerca la patriada del conjunto local. Entró con todo Don Guillermo. Qué buena, qué bueno el capitán. Qué bueno el carrerón pasó por aquí. Peleó la pelota. Eh, 30, 40 metros, pero desgraciadamente en la puntada final donde falló este gran capitán Vivero. El balón corresponde a Diamante. Segundo tiempo en disputa. Le preguntamos al señor Valenzuela. Dijo 30 minutos por lado. Así que jugando... Diamante, siempre Diamante, con la bocha, Gallardo, más atrás va a buscar a Villarroel, John, complemento, era de Marcos Caroca, va a ejecutar la pelota con el último hombre que era Villarroel, complemento, le digo Urtubia, va saliendo por la izquierda, con el Edualdivia. van a ver un jugador afectado físicamente que es el dorsal número 5, el escuadra dueña de casa, el Coqui Hidalgo, Jorge, y va ya. a ingresar... El número 26 en la, en la. banca de conjunto del Cóndor. Christopher Severino. Va a ingresar con la dorsal número 26. Va a abandonar el número 5. Que está caído en el campo de juego. Que es el señor el Cook Hidalgo. Primer cambio. No no, 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 no salió. No, no, no salió, mira. Ahora no. Va ahora a salir sí. Yuri Viveros, el número 10. Va a salir Yuri Viveros, el número 10. Recapitulamos en el Cóndor. Ingresó y va a ingresar Christopher Severino. Oiga, cuando sale un viento parecido al de JJ, aprovechamos de mandarle un saludo a la gente de por allá. En el estadio de, la, de las Palmas de JJ, de las Palmas, claro. Ahí lo sentimos, pero también en Santa Rosa. Sí, en Santa Rosa, ahí también eh, saludamos a los muchachos del Roble. Pipe, pasamos y... por fuera de la cancha del Murandé también cuando veníamos para acá. Pipe, en el Cóndor ingresó el número 13 y el número 26. Dale, dale, dale. El número 26 es Severino, le tengo en el próximo cambio ya que no está nuestro asistente de campo, Michael Julio Koch, que le mandamos nuevamente un saludo. Ya, don Guillermo, ingresó el número 3, que es Héctor Roco, y abandonó el campo de juego el número 6, que es el señor eh, Joaquín Lascano. Sí, lascano hijo. El chico que estaba lesionado, Justamente. que lo pedí que por favor digamos porque se veía muy dolido, muy dolido con esa caída solito que cayó y desgraciadamente a posteriores pasó frente a nosotros acá yo creo que también la alta temperatura ingresa roco y severino con la está, mira 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 26. está acusando a alguien del cuerpo técnico sí, el señor valenzuela le pone amarilla al dt parte del, del staff técnico de diamante es que los reclamos han sido bien enérgicos sí justamente tal como el hambre que uno siente pero bueno son un detalle se va a venir el tiro libre <laughs> para Diamante. Frente a la esférica, Marcos Caroca. Le va a pegar, ya conecta el número 6 directamente al arco. ¡Oh! El balón tibio, tranquilo los guantes de Tapia que va saliendo para Condor de Botayendo. Ojo con eh, el adelantamiento justamente de Caroca. Van sacando desde el fondo Felipe Olivares esa bocha. Segundo tiempo en disputa. Y seguimos viendo esta primera edición de la Copa Condoriana. Y ojo que se venía con todo el conjunto de diamante, balón friccionado. Y me voy a dar una licencia, don Omar, don Guillermo, saludar también el tablón virtual a don Yamal Sea, ferviente eh, hincha del fútbol. Así que le mandamos un saludo a Yamal ahí para que siga entusiasmándose con este deporte tan lindo. Gracias. Yamal. Yamal Sea. Gracias, amigo Yamal Sea. Gracias por ser parte también de este equipo deportivo de Telefútbol. Y bueno, así como eres tú, miles de amigos deportistas están viendo estos compromisos. Buen toque al balón. ¿eh? ¡Qué seguridad de este chico! ¿eh? Urtubia. Salió de buena manera. Y acá, balón de lepe, cabezazo. Esto a luchar en la esférica. En el medio, Héctor Roco. Cometieron una falta, pero sigue el fútbol. Balonazo, que era de Ábalos. A buscar arriba a los delanteros, justamente a Severino. se goleaba la pelota y ya la va sacando desde el fondo el golero Urtubia para Diamante. 0-0 el marcador. Cabezazo de Paez. Complemento de Lascano. Por acá va apareciendo el número 5, que es el señor El Coquidalgo. En el medio. Y ojo, que bajaban ayer con nieto, con falta. Tiro libre que va a ser para el conjunto hoyo de, de casa para Cóndor de Butaendo. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo con Valenzuela. Eh, no la hinchada por parte del Cóndor, por supuesto, pero sí, efectivamente, cuando le pisó la pelota se le arrancó un poquitito y ahí el número 9, el pie de apoyo. Por eso cayó. Si no, no hubiese pasado nada, pero es la caída, fue la que eh, eh, supuestamente fue el cobro. Pero sí el pie de apoyo. Quiero saludar rápidamente a Panchito Saavedra del arbitraje, al gran Raúl Peña que nos está viendo. Así que un gran abrazo, a don Raúl, donde quiera que esté por ahí, le viene por foto en Sí, ahí. No, Y nos hizo pasar susto ahí. Sí. No a el suelo y al final Lo no. bueno es que está todo bien, está todo está No todo era óptimo. él, no era él, parece. Sí, no, le agradecemos también ahí la buena onda que siempre tiene con nosotros. Así que Puro. un gran abrazo. Uno de los buenos árbitros también que está catalogado a través de lo que es la parte referil, este chico, ¿eh? muy sí. bueno. Don, eh, don, don Julio Coque lo bautizó como el Panchito Saavedra del arbitraje. El Panchito Saavedra del arbitraje, sí, muy bien, un gran saludo. Yo estuve a punto de hacer el curso no cuando lo veía él. No para él, él sí. sino que para todo No, dijo, dijo vio, vio a, a Don Raúl Peña y dijo, no, esto es trampas, no puedo competir. Ahí tenía que Ponce subir Sí, no, grandes muchachos. Acá se viene Severino. ¡Ojo el balón al área! ¡El rebote! De Urtubia, que estuvo metidito ahí, estuvo concentrado. Pero sigue el ataque del conjunto de Cóndor. Van a probar de fuera. ¡Uf! 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 Gritaban de la galera del Cóndor de puta endo. Estuvo cerca, conectaba a Héctor Rocco. Se vino con toda la banca del conjunto local. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con Roco con lo que hizo porque él vio el primer tiempo. Vio el primer tiempo, no hace nada par de segundos que ingresó y es la primera pelota de tiro de media distancia, se puede decir, porque había tocado dos o tres veces. Creo que lo está haciendo muy bien, creo que es la única alternativa. Un poco enredado en ese espacio, porque habían como ocho piernas y aparece Roco para tirar. Casi, casi, casi le da en el ángulo derecho por parte de Roco. Sin embargo, hay una posibilidad muy buena, Felipe, sí. para la escuadra local de Cóndor de convertir. Vamos a ver qué pasa de estas pelotas paradas. Frente a no la Esférica. Cinco. Se pone el coqui Hidalgo. Vamos a ver, se arman las parejas en el área. Y ya está Felipe Olivares. Vamos a ver qué hace también Danilo. Ojo el balón. Que rebotaba en el fondo del conjunto diamantino y van cuidándose a Esférica. El Cóndor. Deputadiendo con, con el balón, Figueroa. Se querían juntar, justamente, pero no lo hacen de buena manera. Y se basa Férica, va a esférica. Va a ser una reposición manual para el dueño de casa. Reposición manual, que Zapirón, con su local detrás del hospital de San Felipe. Las mejores ofertas. Productos y atención. que eh, Zapirón. Una pregunta, Pipe. Diga el diga director. ¿Este es el cóndor que jugó en Ocoa? No. Ah, no, no estuvo. Ya. No, no, no estuvo. Me, me pareció haber visto dos chiquitos, se recuerdan en Ocoa, esos tremendos veloces que le pegaban muy bien, especialmente el número 10 del equipo que usaba la, una camiseta oscura parecía al cóndor, por eso le hacía esa consulta. Habrá sido el Venado, ¿no? Probablemente, sí. ahí está, Venado tiene que haber sido muy bueno esos chicos, ¿se recuerdan? Sí. Un tremendo, tremendo equipo que tenía. Y llegaron a las finales, me parece. Sí, y mandamos un saludo también a los muchachos de Jorge Guzmán Món, de la asociación Escuela. También. Ahí, don Omar, nos no podría decir más de la persona que administra ahí todo. Brian. Sí, sí. un saludo ahí a Brian, sí, correcto, a todos ahí. los muchachos, a los guzmanes. Correcto. Tenían una cerveza muy rica, muy exquisita, Pris, sí. que auspiciaba también ahí. No sé por qué le voy a creer, no sé. <laughs> le voy a creerle, nomás, me voy a dejar llevar. Bueno, usted... Ya sacan pica con el mote con huesillo. <laughs> Ahí quedamos uno a uno. Uno, uno. El balón es de diamante entrando al área. centro va a venir atrás. Querían ir a buscar. Al Mellizo. Pero se cruzaba un zaguero. Y acá la pelota corresponde a Héctor Roco. Combinando el número 3. Más uy, al medio. Le entraron fuerte uy, nuevamente a Nieto. Uy, uy, le uy, han uy. entrado fuerte toda la tarde. A Yerco. Sacan una cartulina María, don Guillermo. Sí, efectivamente para el número 8 de diamante que viene siendo el chiquito Osandón. Cuando tenemos tres personas en la querida del frente, ¿eh? mira ahí está. Es que el calor es... con su suquita sol, quita sol, sombrilla. ¿Su su ¿Ah? Nosotros eh, saludamos a Optimiza muebles expertos a tu medida. Diseñamos junto a nuestros clientes con los mejores materiales del país. Síguenos en Instagram en arroba optimiza guion bajo Síguenos en Instagram, en arroba optimiza, guión bajo muebles, optimiza muebles, expertos a tu medida. También se presenta el restaurante donde Humberto Chamorro, camino piscicultura sin Números a la Dío, Los Andes, a 20 minutos del control aduanero, camino que te lleva a la minería andina, Fono de contacto, el más 56979671683. Restaurante donde Humberto Chamorro, cuando ya casi 11 minutos... La, la lesión, don Guillermo, fue más fuerte de lo que imaginamos. Sí, indudablemente que sí. Eh, inclusive ahí va uno de los asistentes del cuadro local, el Cóndor, donde ya se sentó este chico ahí en el pasto, está tomando esa agüita milagrosa que usamos los, los deportistas de fútbol amateur especialmente. Ahí ya está verticalmente el chico, bien por él, bien, ojalá no sea nada de gravedad haya sido la pura caída un pequeño saludito por parte del jugador número 8, Santón que se ganó tarjeta amarilla y bueno queridísimos amigos eh, esto no yo creo que no le hace nada bien al partido ¿eh? sí le hace bien a los jugadores porque no hacen ese desgaste pero la calor eh, eh, la están sufriendo igual porque la están recibiendo pero creo que ya el organismo no es el mismo la fuerza la energía y también la cabecita psicológicamente, mentalmente. Cambio en diamante. Sí, va a abandonar el campo de juego lateral izquierdo. Edu Valdivia, el número 15. Y va a ya ingresar al campo de juego el dorsal número 10 en el conjunto diamantino. Hermes Vélez. Abandona el número 15, lateral izquierdo. Ingresó ya el número 10, el señor Vélez. Se va a ejecutar el fútbol desde el fondo. Van a luchar esa esférica. La respuesta que era de Cóndor. La pelota la van sacando en calidad de emergencia. Quedó la pelotita arriba en el árbol. Saque de manos que va a corresponder a Cóndor de puta Lo Siguen empatando 0 por 0, don Guillermo. Así es, 0 por 0. Eh, creo que los chicos tienen las ganas de verdad. Pero creo que la alta temperatura ya no es la misma, digamos, eh, mentalmente. Eh, el organismo ya de repente como que no, te, no te, jue te juega chueco a lo que tú lo puedes mandar mentalmente. Por lo tanto, están haciendo todo lo que se puede estos chicos acá. Bueno. Ojo el balón. Así somos los jugadores del fútbol amatero, el deportista. Saca... De, de su propio organismo, esa garra, esa fuerza, ese organismo, todo. Oiga, Don Omar, y más tardecito, ya cuando esté declinando un poquito el sol, ¿con qué vamos a estar en esta primera edición de la Copa Condoriana? Primero que nada, con el tercer lugar, ¿verdad? Tercer y cuarto lugar. Correcto, y de fondo el y plato luego. fuerte. Después de esta, porque se viene Severino entrando al área. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Gol! Severino ingresó al área. El número 26. Experimentado delantero que hoy viste la casaca del cóndor. Salía el portero del conjunto diamantino, Diego Urtubia, que no pudo hacer eh, mayores eh, cosa frente a esa ejecución de buena manera. Es el primero para Cóndor, para el dueño de casa, que empieza en este segundo tiempo a ganar momentáneamente y se está metiendo con un pies. Hasta el momento, don Guillermo. En la final de la Copa Condoriana. Tiempo de hidratación. Sí, efectivamente van a aprovechar también los chicos de este pequeño eh, hidratación de los chicos por la alta temperatura. Pero creo que por acá, por el costado izquierdo donde estamos nosotros, cierto, la velocidad que implantó este chico. Eh, que no lo habíamos visto todavía, claro, ingresó no hace nada en este segundo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, creo que todavía tiene bastante fuerza, bastante organismo, bastante, mentalmente está muy bien, y desgraciadamente por entre medio de las piernas, un potente disparo eh, entre medio de las piernas le pasó al jugador de parte de Diamante. Muy bien, muy bien, pero creo, vamos a ver ahora, ahora vamos a ver otro partido, porque vamos a... Ver la posibilidad si Diamante tratará en buscar lo más loco posible el empate que seguramente que va a dejar ciertos espacios y vamos a ver si lo aprovecha el cuadro del Cóndor pues, con esta, el ingreso de Severino, el ingreso de Rocco vamos a ver ahí qué es lo que en este pequeño relato tuvieron. Hay mucha gente que está emocionada con este partido entre ellas la hermana de Juan Tapia, Narjaret Romina. Oye, con Doriana, pero con Doriana, Felipe, Oiga, si ve esta. Ella es la señorita que vende la entrada y, y se emociona tanto vender la entrada. Que vende la de ella. Vende hasta la de ella, pues para que vayan todos los muchachos. Se siente la camiseta con el corazón. Después dice, no importa, me voy a dedo, pero llego igual. Una pregunta. ¿Le habrá cobrado a su hermano la entrada? Ah, gran pregunta. Ahí tiene, <laughs> tiene canje, parece, no sé, pero bueno. Tiene canje. Acá ya ejecutando el fútbol. En este segundo tiempo, gol. De Severino, de Christopher, el 2 al número 26 para Cóndor, que lo está ganando en este segundo tiempo. Gol en el minuto 13. Y se van a venir cambios en diamantes. Después de esta se la tengo, don Guillermo, porque se viene el conjunto de, de los Andes. Vamos a ver qué pueden hacer. Balón de todo. Va oh. perdiendo la esférica. Y ojo, el balón que le van a poner a Severino. Va a salir el portero. Pero rapidito de piernas y va saliendo ya desde el fondo balonazo arriba a buscar a los delanteros desde el fondo complemento de Danilo Páez sacando el peligro para el conjunto dueño de casa y ojo que se puede venir la contra si arriba se estimula en el ataque Héctor Roco combinando más atrás con Ortiz desprendimiento del Coquidalgo en el área. ¡Uy! Uf, 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 de la galera. galera. Estuvo cerca. Se estimuló en el ataque Jorge Elco Hidalgo. Es Interesante lo del número 5. No, buena llegada por parte del Cóndor acá por el costado izquierdo. Las dos jugadas más peligrosas han sido por el costado izquierdo. Aparece este chico Hidalgo. Trató de ver la posibilidad de batir al meta eh, Urtubia, pero salió fuera. Cambio se en diamante. El número 6, Caroca. Ya viene el detalle de la información. Número 6, Caroca se retira. Ingresa el número 2. Ya, muchachos. Agradecido también de acá del turno que nos brinda también la información. Va a ingresar, ya ingresó al campo de juego de diamante con la dosa número 2. Edgar Toro. Abandonó el número 6, Marcos Caroca. Los cambios en la escuadra del DT, don Diego Abayay para ver si pueden empatar las acciones en este segundo tiempo. Desde el fondo el flaco Campos. Nicolás jugando con su golero Diego Urtubia. Balonazo del zurdo. Arriba y ganando la pulseada Paez. Complemento del Coqui Hidalgo. Sacando el peligro. Va a ser una reposición manual en mitad de campo de juego. Lo está ganando el Cóndor. Lo está ganando el dueño de casa 1 por 0. Salvamos a Botiría donde el Charlie, ubicada en Salvador González, número 264, detrás del ancla, en el centro de Yayay. No puedes escribir al delivery, más 569, 52, 64, 11, 61. Botiría donde el Charlie, promociones de primera. Acá está Lepe, perdiendo un balón, eh, capitán Álvaro. Por acá Parece Ortiz en el ataque del conjunto local. Buena. Sigue Carlos. De atrás se estimula Hidalgo. ¡Qué bueno es el paso en el área! ¡Severeno! Oh. Levantaba la banderola don Pedro Vargas, el cantante del arbitraje, el asistente número 2. Dice que estaba en jugada inhabilitada. ¿Estaba don Guillermo? Sí, efectivamente. Estoy muy de acuerdo con el señor Vargas, uno de los asistentes en este partido. Porque. La caída le hizo cometer el error al delantero por parte del Cóndor, porque en la caída ya estaba en posición eh, prohibida. Por lo tanto, más visualmente para Vargas en levantar su banderola. Vivimos el torneo Condoriana 2024, el primer torneo semifinal acá en el, el estadio del Club Cóndor de Putamento. Nadie le dice ahí en el tablero vital: todos pagan, todos, 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 todos pagan. Así que. Ah, ya ya, ya oh, dijo ya. la jefa, todos pagan sí, Por eso no quiso venir porque todavía no le pagan Sí, le mandamos un saludo también a a Don Iván ¡Cuidado! Roberto Gambúa Y cuando se viene el Condor De fuera del área, probado Ortiz Rebote del portero Sigue el ataque del conjunto Condoriano De fuera del área, querían probar Se estimulaba a Severino Pelota ancha y va saliendo Urtubia Avisó nuevamente, Cóndor de la intervención del portero Don Guillermo. Sí, totalmente de acuerdo, pero creo, creo que con el respeto que se merece Ortiz, yo creo que se demoró justo lo preciso, porque tenía uno o dos pasos más que dar, si no tenía para qué apurarse, cuando solamente le queda el defensor, compañero que estaba justamente con este chico Urtubia, Nada más, podría haber hecho un globito, podría haberse la puesto al costado derecho, hay que estar ahí, como dicen algunos. Vamos a ver qué hacen arriba en el ataque. Acá se va a perfilar Rocoy el portero en doble oh, oh, oh. instancia. Quedándose con la bocha. Estuvo excelente. Como también estuvo excelente en otras cruces. Uno que está en el tablón virtual que nos manda saludos, Don Johnny Castillo, el golero Alex Canal Le mandamos un gran saludo al portero senior. De buenas intercepciones en el fútbol de las Achupayas hoy en día. Sí, acá una falta, Don Omar. Villadur se me dijo o Canal Vigle? No, Canal Vigle. Ah, Don me, me. Johnny Castillo, el ex Canal Vigle, que le mandamos saludo ahí, nos saludan en el tablumbito. Me acordé del choro, ¿cuánto es? ¿Jason? ¿Clayson? Del Clayson, Clayson. También, Clayson. Po. Que también debe haber compartido camarín Don Johnny Castillo también con Clayson. Salvamos, mire, allá abajo dice do, 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 la señorita Nayaret, dice que la segunda jornada, sí o sí, clavadita y en el estadio. Están preguntando por el Delicia, ¿cómo salió el Delicia? Perdió en semifinales el partido anterior fue delicia, un partido partidazo. ¿eh? Sí. Uno perdió. Dos, dos goles de López y uno Ponce. Está más enojado el Sandro. Posibilidad de gol para Diamante, el número 8, Felipe. Frente a la esférica le Sandona. Dariel, vamos a ver qué puede hacer de esta pelota parada. Dos hombres en barrera en el conjunto dueño de casa. Ordena todo en el pórtico, don Cristian Tapia. Ojo, ojo, todos abiertos los ojos. Balón que rebota la barrera. O podía ejecutar de buena manera todo. Ahora se va sacando a un jugador y la segunda no puede ganar con fuerza, con garra entre tres las cano. Salió la bucha y va a ser una reposición del fondo para el conjunto de Cóndor de que lo gana 1 por 0. ¿Qué oportunidad se perdió el cuadro del Cóndor de verdad? Que puso una muy buena, eh, buena jugada. Porque aquí le taparon todas las entradas a este chico número 8. Que viene siendo Osandón. Habilioso, muy rápido. Pero. Oh, no está nada de maleza! Hubiera sido un golazo. Cerramos el estadio, ¿no? No, indudablemente que sí. esos son tiros sorpresivos. Tiros de media distancia. Que vio que estaba acá tres cuartas partes de cancha. El portero de, de Diamante. Bueno, me parece que se va a venir un cambio. ¿eh? Sí, se va a venir un cambio a don Guillermo. Lo estábamos preguntando la caballero el turno acá, que nos brinda toda la información. El número 13. Sí, va a ingresar Sergio el Zorro Mancía con la dorsal número 13 y va a abandonar el número 17, Franco Arenas, el lateral derecho de conjunto de diamante. Yo lo vi en el primer tiempo muy bien, muy bien parado este chico Arena. Ahora en el segundo tiempo me da la impresión que ha bajado mucho. Yo creo que la alta temperatura, todo lo, ese desgaste que, que hizo en el primer tiempo y parte este segundo tiempo, ahí está, eh, manos en, en las rodillas, como queriendo decir, amigo mío. Puede que salga el empate, es peligroso, tiro libre, tipo diagonal, un con el abierto más o menos de la banderola, serán ¿cuánto? unos 10 metros a la entrada diagonalmente. Botillería donde el Charlie en la zona de Yayay, detrás del ancla, Salvador González 264, productos y atención en licores, botillería donde el Charlie. Bonita distancia sí, para no. aventurarse al arco, Felipe. Sí, habían unos problemas ahí, pero ahí no pasó a mayores. No, no pasó a mayores. Frente a la esférica. Cristian Avallay. Mira, mira este chico que va frente a nosotros con esa agüita milagrosa ahí. Dos bidones. Pero no sé si tendrá algo como el de Branco. ¿eh? Vamos a ver qué hace Cristian, que está enfrente de la esférica, el mellizo. El que sabe, sabe, cuidado. Va a pegarle. Segundo palo. Y el balón que iba bajando. Custodiaba el parietal superior el portero Cristian Tapia. Sin mayores problemas, va a reponer desde el fondo cóndor de putaendo. Avisó de pelota parada, Diamante. Totalmente de acuerdo, Pipe, que tu relato. Muy bien. Trató de ponérsela al ángulo más lejano del portero Tapia, pero no, 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 no. Muy alto. La pelota disputada a mitad de campo de juego. Acá está Roco. Ojo que se viene en el ataque el Cóndor. Pelota para Severino. En el primer paro. Ahora sí estuvo óptimo Diego Urtubia. El golero de Diamante. Y va saliendo rápidamente en este segundo tiempo. Y van arriba, y ojo que le entraron fuerte a Danilo, Danilo Páez, le entró uh, fuerte uh, uh, al número 5, al muchacho Matías Gallardo. Número sacan siete. amarilla para el número 7, número Danilo Páez en el conjunto de Condor. Era la segunda vea. La segunda eh, temprano, se recuerdan sí, el tiro libre Ahí El número 8 Esa. Él también Y ahora, es que va muy bien Va muy bien a la pelota Pero desgraciadamente exceso de, de potencia Cuando va Y eso es lo que le está pasando la cuenta A este chico Va a ser un tiro libre Una fuerza totalmente desmedida Va a ser un tiro libre Optimiza muebles, expertos a tu medida Ordena todo, la barrera. Cristian Tapia, el golero del conjunto de Cóndor de Putaendo, frente a la esférica. Eto Eto Sandón, el número 8 de la escuadra diamantina. Quería igualar las acciones en este segundo tiempo. Ya en el minuto 26. ¡Atención, Diamante! Vamos a ver qué pasa. Va a conectar todo el segundo palo, ¡oh! cabezazo, queda la pelota en el área. Ojo, una serie de rebotes. Gol, 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 gol. Lepe. Gol. del conjunto de diamante diamante siempre diamante los muchachos de Rinconeros, de los andes igual a las acciones cuando quedaban pocos minutos de pelota parada conectó en una serie de rebote don álvaro lepe su capitán uno a uno diamante y cóndor disputando Qué tremendo, ah, qué tremendo golazo se puede decir, porque verdaderamente el número 8, este chico Sandón buscando el segundo palo para el cabezazo de Campos por la, por la altura que tiene, no alcanzó a llegar y ahí habían cuántas piernas, habían 8 jugadores por parte del cuadro de Diamante, 8 jugadores por parte del cuadro de Cóndor, cuántas piernas habían ahí, pero quién hizo la parola fue este chico campo y ahí aparece este número lepe para empatar el partido se va a venir un nuevo chiro de campo que va a corresponder a diamante número 3 muchas gracias don guillermo frente a la esférica se pone ya esto sandón vamos a vivir otro partido don guillermo lo dije tempranamente otro partido minuto 27 y ya el 28 de este segundo tiempo cabezazo la van sacando en calidad de emergencia los muchachos dueños de casa, el cóndor de Putaendo. Todo el cóndor refugiado en su guarida. Hasta el momento. Solamente Severino en el afuera. Cabezazo del flaco campo que estaba metido en ofensiva. Cobraban algo. Y ya va saliendo cóndor. Últimos minutos electrizantes. Si se mantiene esto, nos vamos, a, nos vamos a ir a serie de penales. Por acá, Rocco. ¡Balón al área! ¡Ojo, Ortiz! Uy, Quería bajarla a Carlos y la hacía, era bonita. Pero acá estaba el portero Diego Urtubia, calmando las aguas para el conjunto de Diamante. Pero podría haber sido incluso un auto-gol. No, buena llegada por acá y buscó ahí ese compañero. No sé qué es lo que quiso hacer el número 9 Ortiz. Debería haberle pegado el arco, pero le salió fallido ese remate, porque le salió ahí mismo. Si era, era el arco, pero le salió fallido. Oye, buena la entrada de este chico número 3. ¿eh? Por parte Roco. Le, le, sí. le, 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 le dio otro juego, le dio otro carismo al, al partido en sí mismo. Ojo que se viene Diamante, quería profundizar eh, el mellizo Avallay. La va sacando el patrón de fondo, eh, Danilo, Danilo Páez, desde el fondo para el cóndor de Putaendo. El balón que no sale, por acá captura la esférica, Matías Gallardo, solitario, el número 5, el balonazo, a buscar al mellizo Avallay, el portero a mitad de juego. Diamante con la esférica, que la van perdiendo. Se disputa el balón en mitad de campo de juego, no podía llegar óptimo gallardo. Pero acá uh. dice don Daniel Valenzuela que termina las acciones. Termina 1 a 1. Y nos vamos a ir a lanzamientos penales para buscar al nuevo finalista que va a acompañar en esta primera edición de la Copa Condoriana, a Valle Alegre. Vamos ahí, nos repito, a penales. Empataron 1 uno a 1. Uno Condor de que viste de negro. El conjunto de Diamante que viste de verde. Cuando mejor, créanme, queridísimos colegas, cuando mejor se estaba poniendo el partido, ustedes lo estaban viendo, lo dije, vamos a ver en este segundo tiempo dos partidos totalmente diferentes. En busca de, de, de Diamante, buscando el empate que lo consiguió, y luego el Cóndor buscando la apertura. Y siguió Diamante para ver la posibilidad de, del aumento. Pero, desgraciadamente, ahí hizo sonar su silbato a los 30 minutos de este segundo tiempo, donde se estaba poniendo muy bien. Y era muy buena la llegada que hacía Diamante por el costado derecho, muy buena, podría haber hecho pasar algún susto. Pero vayamos en sí mismo al partido, yo creo que fue un partido bueno, un partido entretenido, un partido mucho, mucho toque, fue mucho más de toque al balón. Y inclusive en el comentario lo iba a decirlo yo. Me gustaría ver con este empate, me gustaría ver a Diamante los primeros minutos. Se recuerda que empezó a tocar la pelota, a abrir la cancha, a hacer robar la pelota. Ese es el, el, el diamante que quería ver con este empate. Pero desgraciadamente eh, ya se había cumplido el tiempo. Buenos el elementos. Eh, creo que cuando entró Rocco en el cuadro del Cóndor, como que le cambió todo el sistema que venía. Claro, porque él vio el, todo el primer tiempo, que era lo que le estaba faltando al cuadro, el cuadro de Cóndor para poder abrir el marcador. Entró también el número 26, Severino, que entró con las pilas puestas, convirtiendo el 1-0. Y ahora, a los. ¿Cuántos minutos? A los 26 minutos de este segundo tiempo empata el cuadro de Diamante con ganas de seguir aumentando, pero ya había cumplido. Interesante porque ambos cuadros, queridísimos colegas y ustedes que vieron, queridísimos amigos, a través de tu canal Telefútbol, un partido, no sé, a lo mejor ustedes quedaron justo a poco, de verdad, pero que hubo toque al balón que hubo rapidez, que hubo habilidad, que hubo los porteros buenos, que hubo chispeza de repente por parte de los jugadores, bien. Pero el empate, vamos a decir, ¿quién es el que va a mandar y quién va a acompañar al cuadro de Valle Alegre en esta gran finalísima? Sí, amigos, gracias por ese comentario, don Guillermo, y a la gente que ha seguido esta transmisión. Ha salido todo perfecto ¿eh? después de cierta, cierto desafío que siempre nos eh, otorgan cuando vamos a un lugar nuevo. La, la cosa, don Guillermo, es que vamos a unos lanzamientos penales ya se sitúan en la mitad, así que vamos a poner en su lugar la cámara. Es que aquí, aquí, señor director, yo creo que influyen varias cosas. Primeramente... La parte organizadora de estos campeonatos, de, esto, de, de esta parte beneficio. Sabemos que en el, fondo, en el fondo hay un trasfondo muy especial. Lo otro, sabemos la cultura deportiva. Sabemos que algunos jugadores han sido compañeros de los clubes o han jugado en selecciones juntos. Sabemos lo que se conocen. Por lo tanto, eh, hay bastantes cositas para demostrar verdaderamente la cultura deportiva que existe acá. Con todo, ¿eh? los primeros actores son los jugadores. Y el hincha. Frente a la esférica, el número 18 que es el flaco Nicolás Campos. En el arco Tapia para Cóndor. Va a ejecutar Diamante. El flaco Campos. Gol. Gol de Diamante. Ejecutó recto Don Guillermo. Como cualquier central. Fuertísimo, ¿eh? ...fuertísimo... Fuertísimo. Tiro, pero ahí, en la mitad con que se queda parado este chico Tapia, yo creo que le pegue el pelotazo y no entra. Pero de todas maneras, el primer gol por parte de campo. Se prepara Figueroa, se prepara Elías, en el conjunto de Cóndor, en el pórtico Diego Urtubia para Diamante, custodiando los tres tubos, le va a pegar Figueroa. ¡Gol! Gol del cóndor de puta en no. Igual a las acciones, don Guillermo. Muy bien tirado, arrastrado, potente. Siempre buscando el palo eh, derecho de, de este chico Tapia. Eh, que le hizo una finta esa, esa carrerita que le hizo. Por eso eh, Tapia se fue al costado izquierdo. Y entró el balón. <laughs> ...al costado derecho de la mano de Tapia. Frente a la esférica para el segundo penal de Diamante... ...de arrinconar los Andes, Matías Gallardo... ...dorsal número 5 y volante de la escuadra del Verdado ...en el pórtico Cristian Tapia, le va a pegar Gallardo... ¡Oh! ...y tapó, y tapó, y tapó, y tapó, y tapó, y tapó... ...el portero Cristian Tapia le dijo que no... Al segundo penal de Diamante. Y ha tirado, y ha muy fuerte, pero a media altura. A esa altura de que cualquier portero puede atrajar un penal que a veces son difíciles. Pero se le quedó ahí parado. Y bueno, al costado derecho. Y ahí estuvo el número 26. Severino frente a la esférica, que ingresó en el segundo tiempo. Le va a pegar Cristo Fey. Tapó, 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 tapó! Diego Urtuvia. Siguen igualados en lanzamientos penales. Don Guillermo. El mismo tiro. Un poco más bajo, un poco más arrastrado, pero ahí estuvo nuevamente Tapia para atacar ese penal. Ahora se nos viene, ¿quién? Urtubia versus Abayay. Número 3. Frente a la pelota el mellizo. Ahí está Cristian Avallay en el pórtico. Cristian Tapia. Tercer penal para Diamante. Va a conectar a Vaya y gol. Gol de Diamante. Este es el tercer penal ejecutado de buena manera, don Guillermo. Qué frialdad, qué frialdad. Bueno, con la experiencia vaya, ya lo conocemos ya. Los tiros libres también muy bien tirados. Y acá, si ustedes se fijan bien, amigo mío, no le pegó con el empeine del pie derecho, le pegó con la parte interior del pie derecho. Se la colocó al costado izquierdo. Frente al balón para el conjunto de Cóndor de Putaendo, Héctor Rocco. En el pórtico de Diamante Urtuvia, Roco con esta gol. Y gol de Cóndor de Puta. No. Siguen sí, igualados. 2 a 2 el lanzamiento penal. ¡Qué definición de este primer torneo con Doriana, don Guillermo! Así es, director. Bueno, esos son los compromisos tan importantes que a veces ¿eh? los equipos por eso son los empates, porque tratan de eh, eludir todo, todo, todo error que se puede cometer. Y acá en los tiros penales lo estamos viendo número acá 9. está el piyuca acá está Villalón en el, el pórtico piyuca. en el pórtico cristian tapia va a conectar el piyuca vamos a ver qué hace jorge oh. tapó 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 y voló y voló y voló oh. cristian tapia le dijo que no al experimentado al piyuca Villalón claro es el es el único hasta el momento de los pateadores con el pie izquierdo le pegó bien, cierto, iba potente, pero a media altura. A media altura es un manjar para los porteros. Además que no iba tan potente como los tiros que hemos visto. No iba tan potente, pero iba colocado, pero no a la media altura. Es un manjar para el Chico Tapia. Frente el balón para Cóndor de Putaendo, Danilo Paez, su central, en el pórtico de Diamante Urtubia. Va a conectar Danilo, toma distancia, pae, golazo y gol del Cóndor de Putendo, que está arriba las acciones, 3 a 2. Muy bien tirado, ¿eh? potente, no tanto al ángulo, pero sí más o menos de la mitad hacia arriba, las tres cuartas partes del arco. Muy bien tirado, la potencia yo creo que lo llevó a este Cuarto, tercero Ahora nos vamos Nos vamos al, al cuarto Perdón, al quinto penal de Diamante Frente a la esférica el número 10 Hermes Belis En el pórtico Tapia Le va a pegar Hermes Le pegó, gol Y gol De Diamante O sea, tiene que hacerlo ahora El número 14 Del Cóndor Sí, efectivamente, muy bien tirado, arrastrado, potente al costado derecho por parte de este chico Urtubia. Si hace este penal, lo ejecuta de buena manera, el Cóndor va a pasar a la final. Frente a la pelota, Yerko Nieto para Cóndor. Si lo ejecuta de buena manera, el Cóndor de Putaendo en la final. Nieto tomó distancia. Y gol. No se puso nervioso Jerko Nieto, ejecutó de buena manera. Y dice que sus muchachos y toda la patrulla del Cóndor de puta endo está en la final de primer adulto de esta primera edición de la Copa Condoriana. Fútbol del Bueno, en este domingo 11 de febrero. ¡Ya tenemos a las dos finalistas, don Guillermo! Efectivamente, dos grandes cuadros como es el Cóndor, el dueño de casa acá, que ganó por 4 a 3 a tiro penales. Y luego, Valle alegre que ganó por 3 tanto a 1 al cuadro de Alicia. Cuatro equipos que llegaron a esta semifinal de extraordinarios equipos. Y bueno, jugarían por el tercero o cuarto lugar eh, Diamante con Delicias. Y por la gran final, el cuadro del Cóndor y el cuadro de Valle Alegre. Sí, vamos con Felipe, vamos a darle tiempo. Veo que tiene ahí a un entrevistado. 3-2-1, ahora. Muchacho? Muchas gracias, querido director Don Guillermo. Estoy con uno de los goleros del conjunto de Cóndor, que es el arquero titular Don Cristian Tapia, el número uno. Dos penales atajados en esta serie definitoria para llegar a las finales. Cristian, gracias por tu tiempo, eh, ¿qué se sintió tapar estos dos penales y darle una manito a tu equipo para poder eh, llevarlo hasta final, que va a ser icónico porque en la primera final y va a estar el dueño de casa? Sí, puta, bueno, primero que todo, buenas tardes, eh, nada, eh, estamos para estos partidos, para estos partidos nos traen a nosotros y la verdad que fue un gran rival, Diamante, equipo campeón de la troyana. Entonces no es cualquier triunfo, no es algo que hay que desmerecer al rival ni tampoco, sabemos que muchas veces los penales es más suerte, pero también como arquero tenemos la convicción que más de uno los va a matar. Así que contento y nada, eso es del grupo y ojalá Dios quiera se dé el resultado y la copa se quede en casa. A recuperar al Juaco Lascano, vamos a ver si puede estar para la final, para la tardecita. Eh, se armó un buen plantel, ingresó bien Severino, ingresó bien Roco, eh, sacan cuenta alegres para esta final y se, se ilusionan ahora con, con levantar la copa. Po. Claro, claro, obvio, la ilusión siempre está, sobre todo porque como somos el equipo anfitrión y sería lindo, sobre todo para el club, para la gente que está, que la copa se quede en casa. Po. Así que nada, hay que ver ahora, esperar el partido de la tarde a ver qué se da. Po. Saludos a la familia, saludos para los muchachos que te acompañan en la galería. Sí, saludos a todos, a toda la gente que está acompañando siempre, que siempre me ha hecho la segunda en todos lados. De nada, esto va para ellos. Cristian, agradecido, que te vaya bien. A cuidarse y a descansar un ratito. Y me quedo acá también con el muchacho que le brinda la victoria y que lo deja ya posicionado con su quinto penal el conjunto de Cóndor, don Yerko Nieto, volante de corte, número 14 de la escuadra Cóndor de Cóndor Gracias, Yerko, por tu, por tu tiempo. Eh, ¿Qué se sintió patear ese último penal? Porque la pega la teníamos más o menos hecha con Cristian, con que estábamos recién hablando con él, pero tú tuviste que tener el nervio de acero para ejecutar el último penal y, y llevar al, al Cóndor debutando a la final. Sí, la verdad que sí, hay un poco de nervio, pero bueno, uno practica penales dentro de la semana, entrena, entonces ya por ahí uno sabe dónde pegar y, y dónde definir. Y la presión, la presión de sacar este, este de llevar este club a la final tanto que nos esforzamos en tener la cancha, en instalaciones, en pandereta, en malla, sí. en un montón de cosas que de verdad, y contando con la logística, sí. que la logística es demasiado, entonces había que lo merecíamos la final. Nosotros nos sorprendimos cuando llegamos a este estadio, gran gramado de juego natural, eh, el espacio. ...espectacular para poder desempeñar y también para invitar a toda la familia condoriana al estadio para estimularlo en esta primera edición de la Copa eh, que hace, que organiza el cóndor de Putendo, y que como usted decía, están ya en la final con méritos propios, ganando en cancha, eh, los, los cambios ingresaron al segundo tiempo, Rocos, Severino, experimentados jugadores que también lo vimos en Miraflores, me acuerdo, eh, pero hoy en día se pone la polea del cóndor, no le queda grande y, y ayudan con un granito de arena para, para que ustedes que jugaron en el partido completo. Eh, eh, llegar a esta final, pues así que también se agradece eso de los muchachos. ¿no? Sí, obviamente, obviamente que cuando nos pedimos de refuerzo sabíamos la experiencia que tenían, el roce, donde habían jugado y lo que juegan, la calidad que tienen, la experiencia, el profe también, el profe Rogo, el recorrido que tiene, extraordinario. Entonces, no sabíamos que nos íbamos a fortalecer mucho con ellos y no iba a nada de ese aire de grandeza y de para poder ganar un partido. Entonces, y eso, hacer un llamado también a la gente, a la gente del Cóndor, a la gente del, de Valle Alegre, y a toda la gente que participó que vengan a las finales, la tarde va a estar muy rico el ambiente, hay de todo, de todo, y gracias a ustedes de verdad sí. por estar siempre fomentando el deporte. Vengan para acá los muchachos, vengan para acá los, los peloteros oficiales de, de esta primera edición de la Copa Condeliana. Gracias a los niños que también participan en esto, sí. que pasan sol, pasan calor, igual le dan. Y, y, y se ven estimulados porque ven al equipo eh, en la final también y le dan ganas para seguir estando acá en la Escuela de Fútbol, que también sabemos que se hace en la mañana, los días domingos a las 10 de la mañana. Así que son muchas cosas que también son a favor y que ellos también eh, lo toman y lo miran y lo toman como ejemplo. Exacto, y son las figuras, Mateo González, Tomás González, son, la, son las figuras que tenemos con Juan Antonio. Entonces queremos que ellos también aprendan y que se, que se nutran de esto y sean profesionales. Po, o, o, por. Por supuesto. ¿Sí? Eh, llevándote al plano de la final, ahora vaya alegre, gran institución que está también pensando lo que es la Copa Campeones, eh, otro tipo de, de instancias que van a sortear a ustedes, se lo van a tomar de buena manera, van a tomar esta para vivirlo, gozarlo, disfrutarlo. Sí, sí. En su campo de juego, ¿cómo, cómo lo viven? ¡Qué rico, 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 rico! Descansar, a comer algo, a jugar la final. Rico ambiente, rica cancha, buen rival. Tengo amigo ahí. Juegan demasiado, va a estar muy difícil pero vamos a ir con todo, la final pasa cualquier cosa y a jugarla nomás y que sea un bonito encuentro. Yerko, te dejo un ratito para que vayas a descansar con tus muchachos y nos vemos más ratito, pues ya. Gracias, Así que agradecido de, de tu tiempo y de los muchachos también los peloteros. Así que gracias muchachos. Muchachos, eh, vamos cerrando lo que son las notas en el campo de juego. Estuvimos primero con el portero Cristian Tapia, el golero el número uno, que tapa dos penales y que también ayuda con un granito de arena a este equipo de Cóndor debutando a llegar a la final. Y también con su volante de corte, don Yerko. Eh, nieto que lo tuvimos recién, el número 14 así que muchachos, nos vamos también con el corazón llenito de fútbol amateur y lo dejamos a todos cordialmente invitado para lo que son las tercer y cuarto puesto y también para la gran final, así que muchachos lo dejo a ustedes en el panel central, don Guillermo, don Omar para que desglosemos estos últimos minutos de, de transmisión y para que dejemos a toda la gente cordialmente invitado para, como les decía, estas finales y tercer y cuarto puesto de la primera edición de la Copa Condoriana, acá en el hermosísimo Putendo Gracias Pipe un placer, me gustó mucho este chico nieto. Lo noté con una humildad, con una sencillez, que inclusive llamó a los chicos peloteros. Eh, inclusive lo dijo, va a ser un partido muy difícil porque el equipo que le toca la gran finalísima juega muy bien. Y eso eh, da gusto a ese escuchar a estos chico con una edad que todavía tiene un futuro por delante. Pero creo, creo que con todo ese público que concurrió a estos semifinales, los dos partidos, tremendo, tremendo jugadorazo, quedaron felices. Tú también, queridísimas amigas, en tu hogar, gracias, gracias por ser parte de este equipo deportivo y qué te podemos hacer. ¿Qué te podemos hacer en este momento? Nada más que invitarte a llenar este recinto deportivo a la tarde con el tercero o cuarto lugar donde Alicia recibe a los chicos de diamante y posteriormente la gran final, la gran final del dueño de la casa, el Conde con Valle. Así que queridísimos amigos, nos estaríamos reencontrando si Dios así lo permite en este pequeño relax Está nuevamente con ustedes. Exactamente amigos, gracias por ver estos dos partidos. Ya nos conectamos un rato más. Estén atentos a la nueva transmisión, la gran final de este primer torneo con Doriana 2024.